¿Cómo estamos? ¿Me escuchan? Ah, profe, ¿cómo anda? Es un fantasma, me parece. Está hablando, estuvimos hace 2 días hablando. ¿Cómo anda, Matito, eh? Todo bien, ¿usted, profe? Perfecto. Me alegro. Fernando, como siempre, dando asistencia. ¿Te anduvo al final, Mate? ¿Qué cosa? El sistema lo pudiste hacer andar. No, no. No puede ser, no. No le importa. Ahí le escribió Fernando por el chat. Sí, estoy viendo, apuesto. Ya está aprobado con él. Fernando, ¿qué hacemos con el mate? Sí, ahí va. Aprobado, listo. Ya está probado entonces. Bueno, están ustedes dos, por lo que veo. Así que. ¿Y los demás? No, no sé, yo supuse que no iba a entrar casi nadie, así que dije, bueno, en una de esas el profe vino iluminado y ya se acordó del error que me pasó. Bueno, veamos si lo podemos salvar entre los tres. Que el Miguel. Fernando también nos va a ayudar. Y el Miguel. También. Bueno, a ver. Uy, pero el de un 4, ¿no es cierto? Tareas están todo bueno, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Les paso entonces el Meet y el Mati nos va a compartir la pantalla. Ahora. Lo que sí, se supone que hoy tenían que empezar a subir el programa, mostrarlo a todos los demás, no sé cómo irán a hacer. Si nos queda de Nosotros. esta. A ver si nos queda otra. Y podemos tener una clase más. Una clase más y llegamos. Pero ya lo tienen que, algo tienen que mostrar por lo menos, si no, ¿cómo hago para poner otro? Bueno, la Rey ya está. El Pablo ya está. El Mati, no sé. Queda un poquito. El Mati está ahí, va a los penales. No. Ya tengo el asado hecho, profe. Allá está entonces. Sí, ya tengo el asado acá hecho. Pero no se va a secar, ¿sí? ¿O no? Sí, no, no. Lo recalentamos. No, recalentado, chavo, de esa moda. Voy a abrir el apunte. Abrilo también, así nos vamos guiando entre los dos. Te la hago corta, como voy comprando así. ¿Querés Bueno. que comparta pantalla acá o qué? Ahí te paso, como te digo, el Meet, no, Ah, bueno, para que lo puedan ver. Confío. anda, man. ¿Dónde se me escucha? Sí, se escucha. El Fernando. Buena, profe, aguante arriba. Aguante. Ya está probado. Él le pasa el mic a los dos y se unen. El tema que hizo. Apaguen el micrófono en el mic para que no se acople. Bueno.
Mira lo que vamos a hacer. Lo vas a hacer de vuelta, pero te vas a ayudar con el apunte. Hey, ¿crees que lo probemos ahora por las dudas? ¿Cómo que no? Lo bueno que este, si sale de una este trabajo, va la nota para los dos. Para el Fernando y para vos. Okay. ¿Por qué? Porque va a estar Fernando también colaborando. No es que Bueno, ya vamos a joder. tener toda la parte. Para. ¿Por qué tan tarde se no le tienen fe al Fernando? ¿Cómo, bro? ¿No le tienen fe al Fernando? Sí. No me tienen fe, no crean en mí. ¿Cómo era? 80-80, ¿y qué más era? Ahora lo hayas puesto con alumnos. Claro. Con Barra el listar. alumno. Ajá. ¿Y qué más? Barra listar. Pero no has levantado el servidor, ¿o sí? Sí, lo tengo prendido. No, no, ese es la base de datos. El servidor de Spring, sí, está bien. Sí, lo había levantado. Anda al control para arriba. Anda. Ahí, abrilo ese. Anda al copy. ¿Cuál? Bien arriba, bien arriba. Ahí, alumnos y listar. Vamos de vuelta al Google. ¿Por qué no lo abrió? ¿Qué pusiste? A ver. No. Localhost 2. 80-80. Ah. Buena, 30 Wow. WhatsApp. Manso DNI. Así es, pasando lo mismo. Bueno. A ver, Fer, necesitamos tu vista aguda esa que vos querés. Uf, vista de halcón. Exacto. Mati tiene un apunte que te lo va a compartir también. Guardé cero Mati, vos que sos generoso. Bueno, el que me pasaste. Ah, ¿tenés otro? El que me mandaste al WhatsApp anteayer. Claro, ese. Si Ah, querés, bien. tenés otro apunte también. Ahí está. Ya veo que le pasa un tutorial de vos. Eso lo pasé. Perfecto. A Ahí abrilo. Eso es un material exclusivo. No lo tiene cualquiera. Cotizan 50 euros. lo paga por PayPal, Mati. No me deben nada. Si no, bueno. Asadito con molleja, costillita. Arrancar el asado. Ajá. Eso ya está. En el listo ya está. Ahora le adicionamos, ¿viste? Un cash. Plus. O sea, bueno, ¿lo estás viendo, Fernando? Sí. Van a revisar el pueblo de arriba abajo los dos. El alumno controller. Tienen que tener lo mismo, pero saben que lo vamos a hacer de vuelta. Lo vamos a hacer de vuelta, total tenemos tiempo, estamos los Todo el dos. proyecto. Total tenés la guía. El Fernando te dicta, vos tipeas. Pero así, igual. Que la echen los dos con la guillotina. Le mando Aguante, aguante ni un arriba, Java macho. Pro. Le mando un Java Pro. Okay. No, Mati, era el segundo. Ah, ya empezamos, pero. Y bueno. Hagamos de cuenta que no dispone. Y Vamos a ahí pasar de materiales vuelta. para el 2021. Ya Mira, vamos a basta poner con el año. 2021 porque Ya ya está tiene re avanzado materia. ese proyecto. O ya Que se dio falta cuenta que tiene que para seguir que contando. funcione. Ya te llegó a febrero el proyecto. Da no, igual me lo puso solo porque ya hay uno que se llama 2020. Ah, yo pensé que dice, vamos a pedir más que Vamos, lo vamos a dejar así.
Viene el futuro, ¿no? Tiene la máquina del tiempo. Acá no tocábamos nada, ¿no? Ahí tenés que poner la versión, que acá tengo el tener instalada. Poné CMD, estaba. Te hago menos versión. Ahí está. O tenés la 14. Bueno. Poné el 15 y después lo arreglamos. Y acá todo igual. Bueno, poné el tercero, eso no tiene nada. Deme modelo vista P, no sé qué significa, viste la P, pero está bien, no la. Le damos nomás siguiente. Dale, siguiente. Acá seleccionamos el Spring Web, este. Bueno, Los cinco por las dudas. no, 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 es así. Bueno. Y le da a finalizar. Bueno, ahí vamos a esperar que se genere el. Ahí cerrar todas las pestañas que tenés abiertas arriba. Mamá tenía la pestaña. Sí. Tenés todo abierto. Hacemos cortas y sale todo. Está todo bien, no hace falta el employee, ya sale todo lo. Me avisan cuando hacen un recreo, 4:30 y no sé cuándo les pinto. Ahora. No, bueno, listo. Uno de 1 hora, un recreo. una hora y media. Bueno. Me acuerdo que el Mati te resolvía todo con los ojos cerrados, me acuerdo todos los ejercicios. Es muy fácil, te decía. Sí, no, pero Spring no usaba en mi vida. Lo mismo, prácticamente. Usemos Python, profe. Ajá. Que es un if. Es bonito. No sé, profe. ¿Quién tiene el? El Tom Brady ya no. No me anda, profe. ¿No te anda? No, mi compu es a leña. Un calor, pero en inglés. Pero lo compré en Steam, a la colección de Tomb Raider, pero no me anda. Ah, por la colección, ¿eh? Sí, tengo la colección. En algún momento me voy a comprar una compu gamer. Muy fe. Y hasta cuál te funciona. De los nuevos. Sí, todo lo que tenemos. No, el más pesado que tengo es el ¿cómo se llama? Uno de los Batman y el Dying Light, que es uno de zombies. No, pero me refiero a la gama de Tomb Raider. Ah, el Tomb Raider, hasta el Rise. Pues sí. Es el anterior. Claro, el anterior. Hasta ahí manda, hasta después el otro no manda. Pide mucho gráfico. Es muy parecido al otro. Sí, no sé si será mal optimizado, no sé. Listo, profe. Bien. Acá creamos otros paquetes. Antes que nada, yo te voy a hacer un. Voy a adelantar. En el property, copiate el ejercicio anterior. El de Ya acá. tenía. Ajá. Está arriba. Ahí. En resort, perdón, resort, property. Todo lo que tenés en ese contenido, copialo, igual. Porque es la conexión a la base de datos. Y ahí anda los proyectos. Revisa
Dale, perdón. Revisa que no tengas espacio. Es decir, después de en cada texto, en cada línea, no tiene que haber un espacio. Fíjate, ahí en Mendoza. Hace clic, ¿no? Anda en los otros, revisa así, que no se ha hecho ningún espacio. No. Perfecto, guardalo. Bueno, ya está. Y ahora sí, el Fernando te va a dictar qué es lo primero que hay que hacer. O va a ir tipeando. ¿En dónde? Tengo que leer el apunte. Ah, sí, ahí está, o que está leyendo. Acá está. Creamos un proyecto. Bien, ya ¿Ya sabes lo qué hará. creaste? Después dice, tengo que crear controllers, DAO, entity y service. La verdad que le mandamos, profe, le mandamos controller nomás. No, le vas a mandar nada porque lo estás haciendo mal ahí. Serio, cerralo. Reinicié la compu, Para. Esto no lo dice en el apunte, pero yo lo dije mucho en vez de otra. Posicionate ahí sobre comp.tercero, porque todo tiene que estar dentro de ese package. Si no está dentro, por más andate. bien creado y todo, no te va a funcionar. Ah, qué tramposo. Ahora sí, de hecho, el Fernando creo que te dijo algo, pero bueno, no escuchaba, pero te escucho. Claro, yo te estaba de decir eso. Solamente que el micrófono por ahí no me anda. Ahí está. Ahora sí, dale sin miedo, que le pule. ¿Por dónde estamos? ¿El paso 3? Ahora punto, ponele punto, y como te dijo él, tenés que hacer el controller. ¿Eh? Ahí está, ahora sí. Los otros, ¿no? Los otros. No, El todo como dice la. DAO. DAO Bueno, Entity Service. ponerle más emoción, DAO. DAO Entity Ya se está durmiendo, ¿eh? No. Service. Y el service. El servicio. Sí, servicio. Si crees, venga, no hay problema. Very difficult, ¿eh? Después dice que hay que crear un modelo cliente. En el entity. Sí. En el package model entity creamos un modelo cliente. ¿Cómo se? Este era el modelo, profe. ¿O no? ¿Me entero? Pone. Sí, creo que sí. Y ahí tenés que Seguro. poner cliente. Cliente, en este caso lo va a hacer. Así como está en el apunte. Cliente.java dice. Es que cuando vos estás haciendo, te dice nueva clase de Java, ya está con punto Java. Ahora vos le vas a poner un nombre. ¿Cómo se nota que no es un ejercicio? Solo para Quería haber estado atento, la profe. parte se cortó del video, ¿viste? Y yo justo. Tendré que copiar todo lo que hice ahí. Sí. No te cobres, mira, ya se cobre el problema. Es que acá nos vamos dos para él. Vamos a hacer el entity. ¿A dónde está poniendo la gente? No. ¿Cómo que Pero no? dale bien. ¿Qué está dictando acá? Yo estoy leyendo el apunte. No, pero entonces léelo bien porque. Y vamos, Fernando, corregilo. Mirá dónde está poniendo la entity. ¿Para dónde está? Entity abajo de import, dice. Ahí está. Ahora sí, eso me gusta. Tengan cuidado con eso, porque si no va a explotar. Una bomba de manados. Hace falta el no arg ese. No, esos son Lombok. ¿Vos tenés instalado Lombok? Entonces no. ¿Y el otro? El Lombok son los de transetes. Así que va a No, tener que no, digo hacer el un otro Lombok. tampoco. Al arg. No, no, eso no va. Porque es Lombok.
Realmente tienen que hacer los veteranos entre ustedes, hermano, como saben. Y el que hice data tampoco. 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 Esos son los veteranos. En realidad, el All Construct, All Construct es el constructor con parámetros. El No Construct es el constructor vacío. Y el Data son los veteran setters. Y aparte te genera otras cosas, te hace el toString, te hace O sea como que lo que que más. genera uno vacío y uno lleno. Después tiene que crear una clase pública cliente. Para que me salió esto, que no sé. Es que te está diciendo, vas a ser un constructor con qué, no es que ni siquiera un atributo. O sea que acá tengo que poner. Te faltó el implement. Pero vayan, a ver, no hace falta el implemento, se la hago corta. Lo que pasa es que vayan en orden. A ver, dictar en cuáles son los atributos. Bueno, no dictes nada, es para lo que escriba. Claro, ya me dijo solo. Estaba leyendo, ¿eh? Bueno, ¿Ah? ID, nombre y apellido. Si estás leyendo un cómic. Hace falta poner eso de estrategia y eso. Listo. Generación type punto identity en mayúscula. Eso, respeten la película todo porque es sensible como tú. Después dice, luego en el DAO crearemos una interfaz. Aquí tengo que hacer los get reset. Exacto. No. Estamos en un profesional en acción. Oh, qué calidad. Y el constructor vacío. Sí, también haciendo el vacío. Unión. Le borro el súper. El súper no hace falta porque no estás trabajando con el ex. Solamente hacemos uno vacío, el constructor. Y el con parámetros, si querés, no hace falta. Igual solamente me dejó hacer getter y setter lleno. No, es como que te lo estoy lleno. Eso. Pero no es que son así, me queda otra. Ah, no Hagamos puede ir todo el. Claro, era este el que tenía que hacer. cuenta que esa parte es un ruido y no se escucha nada. Así, yo no lo escuché. El constructor lo dejo. ¿Hace falta que haga otro o no? Y lo hace con parámetros, sí, pero no hace falta. Ahí está. Dice que hay que crear una interfaz. Para probar en orden, el control en que esté igual ahora esta parte, que no se le escapó nada, que esté el mismo tipo de variable, porque después explota. Y está el static final, el private static final long ese acá arriba. No hace falta eso. Ok. Pero además está todo igual. Sí. Listo, vamos entonces. Luego en el DAO creamos la interfaz. Exactamente. En un lag, bien. No, lo este que va atrás respondiendo. Es el Y ahí ponen el cliente, cliente dado. cliente dado con Muy primera mayúscula. bien. Huh, qué clase, ¿no? Tipo Qué y calidad, ¿eh? anda a add, agregar. Esto no lo dice el apunte, pero te lo enseño. Poner uno 32 de RAM, por favor, que no lo podemos. ¿Qué cosa? Y ahí pone fruit, a ver si lo tomo. Ahí está cargando. Fruit repository. Ahí está, dale a agregar. App, está ok. Bien, viste que tenés la T ahí. Entonces, la T genérico, vas a ponerle. Correlate.
No, pero la T solamente la coma no hacía falta otra. Porque voy a escribir adelante de eso. Ahí vas a poner cliente. Cliente con así. Nunca con mayúscula porque es el tip. Así no. Control Así sí. espacio, porque lo vas a importar. Ahora sí, ese, dale. Y al lado donde dice ID, le vas a poner interior. Pará, tranquila, ya te está yendo bien. Están moviendo el mouse por todos lados. No es un auto. Ah, no es un auto. Ahí es long. ¿No es cierto? ¿Está bien, Fernando? Revise. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, mete. Ah, Bueno, ¿qué pongo pongo ni idea? long. Acá. Bien long. Escribilo. Con los de ahí. Pero ponelo con ese que te sugiere ahí con mayúscula. La L con mayúscula. Igual te va Meta. a funcionar, ya después no estaba bien. No, no, pero volvete para atrás, mira, borrar. Eso, bórralo. Ahí está. Dale a finalizar. Sí, ya está el repositorio. Vamos a al servicio. Hay que crear una clase llamada cliente service. ¿No será y cliente service? No. Oh, sí. Bueno, desaprobado. Sí. Esa misma. Imagínate que me vienen prometiendo la sala de comienzo. O sea, creamos la que dice cliente service implement. ¿Sí? Ese es uno, pero necesitas el otro también. Cliente No, por eso. servicio. Este lo dejo así nomás. ¿Y cómo lo que te está? No, Y no, no, bueno. no, no. Uno es una clase de Java, el otro es un interfaz. ¿Y Cliente qué va? servicio, la interfaz. Exacto. Me encantó cómo te corrigió el Fernando. Pasan como un piño todo ahí. Hay que agregar nada acá. Cliente service, servicio, hermano. Bueno, ahí no le agregas nada. Ahora te va a dictar el Fernando cuáles son los métodos abstractos que va a hacer ahí. El punto 7, el punto 7. No me acuerdo los puntos, pero los métodos. Dice dentro del cliente servicio colocaremos lo siguiente. Un package. Control Bolsa espacio. de ideas. Control espacio. Ahí está. Enter. Ahí está importando. Ahí decirle de tipo cliente. Control espacio. Porque vas a importar cliente. Volvete para atrás. Ahí. Control espacio. Tarjeta útil. Ahí está. Listo. ¿Ves? Ahí se importó. Ahora va a funcionar. Ponemos el método. Exacto. Punto y coma. Restart. Insisto, tiene un lado. No ha corregido esas cosas del Fernando. estoy aportando mi granito de arena con la. Vete cuando vos disparas ahí al minuto, si te disparas, pero ya vos te Y no cuchillaron. le está favoreciendo. Y estoy en el lobby de una. El Fernando todavía está en el inicio de la aplicación, imagínate. Emparejando partidas. No le hablaron más al mal que ahora va como piña. Nada. Ahora va como piña. Ya está con Rápido, hambre. profe, así no Borrar vamos. cliente por ID. Ahí está, mira, ahí está. Atento. Está como loco ahí, sí, ya se está rankeando. Entre paréntesis, long ID. No te olvides el punto y coma. Ahí está. Poné el otro long, a ver, el otro long, ponete. Igual te va a funcionar, pero con el long de wrap, o sea, el que es tipo objeto así, es por las dudas si puedes recibir un nulo, entonces lo puedes trabajar. Es una buena práctica. Ya está. Bien. Fernando, ¿qué sigue? Dice en la clase cliente service implement y probemos lo siguiente. Bien, primero, y ya sé que ya no está en la posición correcta. ¿Qué hay que hacer ahí? Primero, bien.
No. El package. No, después. Ah, ya está. O sea, eso se importa Ah, después. importar. Hola, No. public. No. Tienen que poner arroba service. Ah, arroba service. Ni lo vives. Ese es un error del apunte, profe. Está muy chiquito. Ajá. Hagamos cuenta que tampoco escuché esa parte ni la otra. Cliente service implements. Te va a dar Ah, ya lo error porque no pusiste. tienes nada abajo, pero está bien hecho. Sí, esto. El Mati dice acá para recibir tu ayuda, ha sido solo. Tómale. pero va muy rápido el Mati. Mati, calmate. Uy, Mati, no. eso. Pero ¿le importaste el cliente dado? ¿Eso de transaccional hay que ponerlo, profe? No, en este ejercicio no hace falta. Ahí, En profe. profesional sí. ¿Qué pasó? Ahí me sale el foquito de este nomás. ¿De Claro, qué te está importa? diciendo, has declarado una variable, pero no la estás usando. Claro. Ahora la vas a usar. Algo importante falta antes de escribir nada. ¿Qué falta, Fernando? Vos que sos el supervisor del proyecto. El Implementar. arroba transocional. No. El de abajo, entonces. Override. No. No. Muy bien, control espacio. Ya está. No, ya está, ya está. Era para hacerlo más rápido. Ahora se tiene el poquito. Hacelo ahí. El poco. Ahí está. Agregarlo. No hace falta el transacto, pero sí todo lo demás. Lo otro ya estaría, sería esto. Habría que cambiar lo que tiene acá adentro nomás. Exacto, pero no borré el return. Eso sí. También control espacio no tiene que importar. Y tu. Obtener poder de falta. No, para que lo copie mal, me parece. Este es cliente dado. Punto, porque va, claro. De ¿Qué bueno. era esto? Find all. Bien. Ahora tienen. Lo que está adelante es un casteo, eso que está entre paréntesis. Ahora sería el de obtener por ID. Long ID. Exacto. Ya, Bien. abajo el return. Punto. Ahí está. El primero. Force el nulo. Si no encuentra nada, te va a dar un nulo. Ahora tenés que dice en el package controller crearemos una clase Java llamada cliente controllers. ¿Por Mira qué que me me da salió. errores? No, ¿Qué te lo no, tengo que sacar, profe? no, no. Mantente a borrar lo de error. Dice borrar cliente por ahí. A ver cómo lo tenés vos en el servicio. Y ese el servicio cliente ahí. Eso no lo has guardado, guárdalo. Ahí está.
Ahora sí. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que crear en el package controller crearemos una clase Java llamada cliente controllers. Cliente controllers. Y después dice en el controlador escribiremos el siguiente código. Para. Antes que nada, se están saltando pasos acá. No han puesto las anotaciones. Arroba controller, nada de eso que impugnamos. Lo acá. Sí, ahí, bueno. Ah, es verdad. Ah, menos mal. Arroba controller, arroba regex mapping. Pues, mapping. Bueno, mi nivel de inglés no, ¿Y qué le no es muy poníamos fluido, al? ¿eh? Y ahí ponele clientes. Pero ponele igual que el apunte. Ponele igual que el apunte. Creo que es API que dice ahí. Example, dice. Bueno, ponelo así. Y Igual después que API. dice arroba sesión atributes. Entre paréntesis y clientes. Clientes, no es lo mismo que clientes. Aprobado. Aprobado. Vamos nomás. No es lo mismo. Voy a dar un aprobado que voy a dar unos aprobados o desaprobados. ¿Entienden la diferencia? No, profe, A lo mejor lo entiende con. con manzana, profe. Listar. Abajo dice public string listar modelo modelo. Y abajo modelo punto add atribute. Cliente, coma, cliente servicio, punto, listar clientes. Y las llavecitas. No, los paréntesis. Bien. Abajo, modelo, punto. Detengámonos acá. Quiero hasta ¿Qué que nos estamos faltó? bien. ¿Cuáles son las llavecitas, Fernando? No, los paréntesis eran. No le diga nada, Mati, no le diga nada. ¿Cuáles ¿De son las qué? llaves? Buscame. Mira, Mati, buscame los corchetes y buscame las llavecitas. A ver si el. No. Sí, eso lo sé. Vamos a sacarle el saludo. No, sí, quise decir paréntesis. No. Yo tenía un alumno que me confundía hoy, pero corchete con las llaves. No, Mira, Fer, si estamos acá, suponete, y el profesor dice, ponelo adelante, ¿a dónde se está refiriendo? ¿Cómo? Por ejemplo, te dice cliente servicio y te dice agregale una A adelante. ¿En dónde iría? ¿A qué Adelante lugar? atrae cliente. ¿Acá? Ah. Ahí. Le dijo por la cucaracha, bro. ¿Viste que sé, loco? Desaprobado. Listo, Fernando, aprobó. Quedó Aprobado y felicitado. ¿Y esto qué onda? Es un foco, ¿eh? Profe, ¿usted ha escuchado cómo se ríe el compañero? ¿Eh? ¿Cuál de todos? No, El Mati, mal. ese no. Siempre el cuarto, tengo que elegir. Ah, por eso no me lo tomaba entonces. El que dice que tiene que lavar el auto siempre. ¿Cuál? Ahí va el título, ¿no? Y abajo, cliente. A ver. A ver, supervisor. Sí, título. Abajo título. ¿Dónde? Sí. Ahí va título. Equipo, Pone título, ¿eh? Se Se calentó. lo recalqué.
Esto es el equipo de Gallardo, Vamos, vamos. ¿Qué va a pasar Ahí está con el cliente. Fede Busto? Ajá, ese que se ríe. Fuera de River, hermano, no sé. Sí, profe. Y me Sí, gusta Lake. poner. Poniéndonos. Ah, es de River, entonces. Hay que escribir un montón acá. Sí, una banda. Pero voy en línea por línea, pero estamos tranquilos, ¿vale? Nos quedan 5 minutos para el recreo. A ver. Public string persistir. Ah, no, pero te falta el arroba post mapping. Imagínense que el Pablo todo esto lo hizo sin el apunte, ¿no? Y lo logró hacer usted con apunte. Se Lo dijo ñoña y el le Pablo. dado. La reí también. Se ñoña otra. El Pablo repitió 4 veces, por eso. Oh. ¿Por dónde vas? A ver. Sesión status, estado. Vale, voy a pasar el programa de la red, así lo miran. Es tramposa, ¿eh? Cliente servicio punto save an update cliente. Qué calidad, por Dios. Acá está. Les voy a compartir. Si lo miran. Return listar pon coma después está el arroba get mapping. Entre paréntesis, form ID. Pero te faltó el ID. Míralo bien en el apunte. Sí, Tiene vamos por el de. unas No, llaves, pará. tiene. No, está bien, ese es el que sigue. Vamos por el Ah, es segundo. verdad. Es Bah. verdad, es verdad, es verdad. Quería estar atento, eh. Ese está cargando la aplicación de la red. Ahí está. Deténganse un segundo, así descansan un poco el cerebro. A ver. Mira, mira. Ahí en el chat. En el chat de Zoom. No, acá también. Ahí se lo mandé. Ahí. Ahí va a A entrar el ver. mar. Ah, pero si se lo hice yo, es. Entra, entra, entra. Casi se nos Vamos a fue cargar un cliente. ahí va toda la furia, hermano, que dice. Hay que terminar. En vez de cómo voy a poner en medio. ¿Cómo esa persona? Ahí está y me agregué. A ver si es cierto. Está, refresh. Ajá, mira, Fernando Barroso. Oh. Teleconfita. Ahí está el. Sigamos, volvamos entonces con la. Ahí Buena, el profe. Mati. Si querés, cargate vos, Mati. Y vos lo que seguís con tu proyecto. Ahí puse otro, profe. Hey, ¿no tienen noticia de la Martín, el Jorge? No, ni idea. No. Mati, está ¿Pasó? mal. ¿Qué? Está mal. ¿Por qué? Supervisor, corrija por favor el error, a ver si usted lo detectó. Oye, conté el Error. suprimir porque se te quedó el doble cursor ahí. Bueno, viste que se te pone así, ahí está, muy bien. Es con el otro, no es el suprimir, creo. Está todo bien ahí, controlen, controlen entre los Sí, dos. sí, sí. A la primera tiene que arrancar. Nada de estar testeando. A la primera, si lo tiene igual, tiene que funcionar perfecto.
arroba path variable. ¿Lo pusiste eso? Sí. Luego de long y de. Model, model. ¿Cómo suena ese tecladito mecánico? Eso, no se salten. Pero qué raro que el tono no te corrige esa parte. No, es que estoy mirando la punta, es que no sé si mirar la punta o mirar la pantalla de Meet. Ah, no. Vamos. ¿Para qué traigo mi notebook gamer que todavía no me llega? Ah, bueno, el de la gamer. No. El Pablo me dijo que había uno que se llamaba una gamer. Era mentira. Era mentira. Era el Fe ese que nos estamos riendo. Mete siempre la excusa del año pasado que dices. Ah, okay. Chantas. Ya, el profe que cuando le vaya a preguntar qué pasó con su final, va a decir que se le rompió la compu. Que todavía no le llega la compu de Mercado Libre. La Super Gamer ahí con ajá. La GTX 2080. Encima le preguntamos qué componente tiene. No sé, es una HP, dice. Bueno, hay muchos que no saben lo que tiene dentro de la computadora, no es punto de referencia. Dale control espacio, si lo compro. Algo está pasando ahí, algo está pasando. Alerta. Dice Return Example. Star. ¿Qué pasó ahí? A ver. No me debe haber importado esto, ¿no? No, porque hay algo que está mal. Entonces no se si está mal. A ver. Eli, ¿de dónde estás? ¿Está bien cerrado Eli? Que justo es en el editar donde estaba explotando el programa. Tenía un karma, me parece. Es que no se llama model, se llama modelo. De una. Modelo se llama. Está bien. Sí, está bien. Se llama modelo, de tipo model. Pero el de arriba dice model. Model, modelo, de una. Model, model. Claro, pero en este método vos le has puesto modelo. Por eso, déjalo como el apunte o... No, porque en uno pusiste modelo y en el otro model. En el apunte está todo model y en el último modelo. Entonces déjalo como modelo. Te va a funcionar igual, pero quiero que lo hagan igual que el apunte. Bueno, está la siguiente. Está bien, está bien. El tema que funciona. Ustedes son los cracks acá, así que... respeto. Los licenciados casi todos. Cliente y cliente. Sí, cliente. Punticoma. Return form, punticoma. Y está de vuelta el get mapping. Alarm. Ahí está, ¿qué pasa? Ya tenemos una rayita en el... Ah, bien. Ah. Está bien cerrado, revisa, no. Revisa. Antes de avanzar, revisa. Get mapping con la mayúscula, ahí está. Tenemos modelo nomás. Modelo, sale acá en la punta. Después viene el tema que tiene que ser. A ver, son variables independientes, es la ventaja de trabajar con métodos. Se pueden reutilizar las variables, ¿entiendes? Uh-huh.
me doy cuenta de manera así, como diciendo así, quedo viendo al profesor, tal vez me ponga plan, Ah, profe, sí, ¿cómo pensar eso de nosotros? yo también los quiero, Está profe. Está profe. Ahora dice, ahora trabajaremos en Mind, Resource y Template. Está todo listo, bien, perfecto, lo revisaron, no falta punto y coma, nada, nada. No, Y estaba nada. todo, me sale bien. Bueno, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. No sirve trabajar más de 20 minutos, un trabajo a media hora. Entonces voy a poner 10 minutos y volvemos. Así Dale. despejan la mente. Se toman un juguito, un vinito, no sé, un fernet. Fernet, No, el Fernando que no toma Fernández porque se va a dormir. El Fernandito que no toma sí. Versión mano. Versión mano. Fernandito. ¿La has tomado la mano? Sí. No, No no he más serio. probado la de uva. Esa no la probé nunca. No, esa no la he probado, pero la de cola es pasable, no es tan fea. No, Bueno. la fea es la de naranja. Mira que no me gusta, no sé, boludo. No, son La ricas, boludo. bengala, bengala. La otra es. Listo, Sarampol. fíjense, acá estamos todos con la bomba. Cuando explote, volvemos. Ahí le dejamos, No. ahí vamos con la mechita. Se va a explotar el monitor, eh. Bueno, descansen, tomen un juguito y volvemos. Bueno. No, Vamos a profe. No, pafa. Aquel Fernando le está rayando. No, profe, si no tengo mouse. No tenía Nacho.
¿Qué onda, ma? Nos va a sacar alto y sardo. De buena. ¿Y los materiales del cook se los pasó? Sí, los pasó. No, son los apuntes. Son los apuntes que viste, con los que hemos hecho los prácticos. Así que hay que buscarlo, ya no me acuerdo si los tengo. Y yo cambié el celular, así que no lo debo tener en la conversación. Ahí te mando un WhatsApp. O Carla. El profe. No explotó más la bomba, se quedó en 10. No, el profe la programó para tener más tiempo. Ah, qué tramposo, eh. Ahí te mandé el WhatsApp. Bueno, más. Claro. Se escucha mi teclado, bacho, ¿no? Ajá. Manso eco, profe. Está en una cueva. Ahora sí, ahora. Salga la cueva, ¿eh? Están chistosos, están. Mira, ven con el cielo, los chicos. Hasta han dibujado la cara feliz. Uno que no explota la bomba, otro. Una Profe, fila. usted fue el mate. Ah, el montero. Uy, el mate este lo tengo. Ya estoy, profe. No le haga caso a este ser. No, se A borró esta la carita. criatura, ¿Qué estás haciendo? Sí, no soy. Ah, ¿no sos vos? ¿Quién es, Matías? Sí. Yo no. Es Sí, el profe. supongo. Es el Fernandito, me dice el profe, sí. Te falta el aprobado abajo. Bueno. Ah, no, de eso lo va a determinar el Mati. El Mati es mi administrador de notas. No, no, eso, no, esa prueba, De Fernando. todas menos la de él, la administro yo. Le pedimos. Si trae hielo, Fernet, un asado para los tres, estamos probados. A mí me gusta el vino, de todos modos, más que el Fernet. Vino tinto, vino blanco. Es un vino tinto, pero de reserva. Ah, bueno, de barrica.
No, ¿cómo en mayúscula? ¿Qué es eso? Estaba minúsculo. Yo estaba viendo si el Fernando iba a corregir, pero me parece que Sí, no. estaba Es viendo que si me iba a corregir, pero no me me estaba corrigió. distraído. Ah, estaba Estoy distraído. pensando. Tenés Me estaba 3 puntos buscando menos. precio en los vinos. Claro, precio de barrica. Espera que me perdí. ¿Dónde vas? Matías, dale una brújula ahí para que. GPS. Mujer. Está. Vamos por el 11, sí, por el 11, vamos. Impresionante, no, vamos punto. Bien, Créeme, sí, no me dejan ni. con esto Puedo que hay que tipear ahorrar, mal. dicen Matías. Puedo Ahora tipear mal, sí. profe, no soy perfecto. Es el teclado, no el Mati. El Mati es Claro, profe, perfecto. me anda mal. No, 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 pará, 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 pará. Quedémonos acá, que esto va a explotar y me voy a reír mucho. ¿Qué es lo que es un paréntesis? ¿Qué es lo que es una llavecita? Es Uy, el no leo nada. paréntesis. No leo nada, profe. Voy a seguir un paréntesis. Menos Ya mal que que lo el. estaba viendo, después iba a explotar la Después, cuenta. después me decían a mí, viste, las paréntesis y las llaves. Lo que pasa No, es que vos te lo decías por otra, porque quería ver si. el. Porque te digo, yo tuve un alumno, viste, que le contaba y tenía los paréntesis con los corchetes. Mamá. Dios. ¿O te hace la idea de cómo se puede llamar el alumno? ¿Cómo? Al que le costaba identificar entre. Pablo dice. Tortilla. Mentiroso el profe. Lo que pasa es que me anda mal el teclado mecánico, estoy esperando que me dé el otro. El Siempre de Mercado Libre. tenía una excusa, ¿eh? El teclado gamer. No, 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 no. Es otra vez haciendo el mismo. Ahí tiene que haber explotado, pero bueno, más puesto eso. Me confundo con. No, es que como el Fernando no me está dictando, loco. Para mí que se Claro, llama si no, Matías, el profe. Fernando no se pone las pilas. Yo ahí equivocándome a propósito para que me corrija. No, No no. hay forma. Disculpe, En realidad le mandé un disculpe. WhatsApp al Matías y dije, equivocaste, ese canal lo está haciendo mal. Y Disculpe, mi no. señor. Un label. Label con nombre. Input. Tipe igual text, entre comillas. Tache fiel igual, entre comillas. Eso es un asterisco, profe. Sí. Sí, un asterisco, un numeral. Bien, bien. ¿Por qué el asterisco? Esto viene, si te acuerdas, cuando hacían el get text. Lee todo el texto. En Swing. ¿Se acuerdan cuando trabajaban con Swing que hacían el get text para capturar el texto? Bueno, Sí. acá es lo mismo con el asterisco. Ajá. Algo parecido para. El Fernando siguió. Swing. Y te estoy leyendo la mente acá. ¿Qué es un? Ya, si ya te estaba viendo hasta que estaba ¿Qué es un pensando. if? También. Nombre, apellido, nada más, no tenía otro. Bien. Cliente, nombre y apellido. Perfecto. Bueno, está, no se enoje. A ver. Está. Ahí está, profe. Seguro revisen que no falte nada, que no haya un paréntesis ni una llavecita. Fernando, ¿está todo ok? Si Okay. no te hago responsable si llega a explotar el formulario. Bueno, Bueno, listo. Se está grabando. yo pongo el pecho, Mati, no te preocupes. Pongo el pecho a la bala. Después dice en el template listar, escribiremos lo Hey, ¿por qué le siguiente. pegaron, Matías? Si lo escribiste en el otro. ¿Eh?
¿Me entendió? El No, que no formulario. entiendo. Ahí, el formulario, mete. ¿Cómo se tiró? Ahí está, copiate eso, HTTP, No, pero W, eso no, está. no, 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 no estamos entendiendo. El Esto. que dice XML, ahí, a donde dice HTML, Sí. la primera etiqueta, la segunda etiqueta, eso. Por eso, pero lo de abajo Pero bueno. también, sí, tengo que cambiar esto. Claro, pero lo hubieras pegado más rápido. Ah, bueno, listo. Pero esto va a ser trampa, profe. Se tramposa el Ah, vos te gusta más profe. artesanal el programa. Me imagino en los juegos, usa cheats, No. truco, todo. Y en el Doom, en el Doom. Se Y DBQD, olvídate. chitea. Y en Macrer. el Duque Nukem, en DNSS, UFF. O el DNS, DNKROZ, ahí está. DNKROZ, inmortal. Bien. En el Duque Nukem. Tengo que poner th dos punto text igual llavecita título comilla, eso entre comillas está bien. Esa parte de las comidas, Mati, creo que ya lo entendí, así que no hace falta mucha. Sí. Profe, este es mentiroso el profe. A ver. Acá la arroba porque vamos a navegar. Bueno, man. ¡Qué Qué crack! calidad. Chao, ya estamos poniéndole nota al marca. Oh. Listo. Igual en realidad se lo dije yo por WhatsApp, Ah, pues así, profe. Matías. Ah, me dijo, el profe este no sabe nada, me dijo. Ah, así. No, 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 pará. Iba bien las cosas. ¿Qué Con dice cambio, con cambio, cliente? porque te la va a volver, te la está echando. Muy bien. Ah, Ahí está. era para ver si Fernando reaccionaba, pero no hay caso. No, el Fernando está con un lag. El profe me estaba distrayendo. El Fernando tiene un ping de 500.000. Ajá. Es que yo soy de otra región, profe. Lo bueno de este equipo es que es bastante divertido, entonces le vamos a poner un poco algunos puntitos si llega a fallar. Ah, bueno, va. Hasta 3 puntos, perdón. Listo, ya estamos probados. Todos los touch. Esto es un crack, esto es Qué calidad. un profesional en acción. Profe, el TR era como el VR, ¿o no? En PHP. Quiero creer. A ver. Algo así Mati, era, ¿o no? ¿vos escuchaste lo mismo que yo? No, Yo el por lo menos. TR es el primo del VR. No, nene. El TR significa que estás en una tabla, estás en una fila. Row, fila, Ajá. en inglés. Yo te dije, El Mati. VR es cuando vos creas un salto de línea. Ese Nada sí que la ver. sabía. Bueno, pero son primos. Es el acuñado. A ver ahí. Ah, todavía no son las 5, tienen tiempo de seguir charlando y tirando código. El problema es que si falla, y bueno, ahí se le va a empezar a es más corto el tiempo. Te falta la comida y el punto de peso. Lía dice. ¿Te acordás, Fernando, cuando el Matías te hacía? Yo daba un tema y el tipo ya te había hecho 5 códigos a la vez con el ESA. Uf, una bestia, ¿no? Hasta lo vendía en clase, ¿no? Ahí estamos en Claro, clase. y ya lo estaba vendiendo, estaba subiendo la web todo, y Claro. ahora. Estamos en plástica, profe. En plástica. Fue el hermano del Matías el que está ahora conectado, ¿no? Bueno. Ah, puede ser, ¿eh? Va a ser de gusto. Me es Julián. Tiene que ir a lavar la otra.
No, profe, si Spring nos ha costado un montón. Sí, El es Pablo difícil. dice, el Augusto no sé nada, dice. Va, ¿eh? Le tirás. No, el Pablo, Pablo. profe. Ah, el Pablo. La reina Ahora le dice. va a bajar al otro, pero no sé nada. La reina también. La otra vez La entré al reina Doom. también. Dice, la otra vez entré al Doom y lo carríais. Ajá. Es remanco, dice. ¿Y qué nota le pongo? ¿Un 7? Un 6 para mí. ¿12? Pero Un 6 con 99, cosa que sufre. Sí. Ah, es, claro, viste que fue. Me decía, ah, casi, casi. Es buena, esa es buena. Porque viste que cuando va a probar, probé. 8, Chao. 7, aprobaste. Pero el casi es, como dice Mati, tiene razón de. Un 9,9, periodo 9. Chao. Que se maneje. Yo siento que frío el mate. ¿Cuándo le dije al Fernando Boles? ¿Te está entrando por Le el WhatsApp? estoy por Skype. Están usando tres llamadas, Ah. Zoom, Meet y Skype. Qué calidad. La guitarra del Fernando. Y de. Ah, qué calidad. ¿Saben qué? Vamos a ponerle un poco de música acá por ahí. Ah, vale. Un dip, un dip. Vamos a poner acá una canción ahí para motivar. Ya, por eso está muy, muy apagada, está La muy, canción de intro del Doom. muy. No, oye, es una mejor para ustedes dos. A ver. Una así. Ya. La casa de Ya, papel. los dos. La casa de papel. ¿Vos fuiste el que me la recomendó? Soledad ¿Yo? Paz. ¿Puede ser? Ah, la casa. ¿Quién fue el que me la había recomendado? Yo No, yo no. no la veo. Está muy buena igual, profe. Listorti, profe. Acción. Ahora habría que levantar este proyecto. A ver, bajada, Mati. Quiero ver la cosita. Ah, sí, ahí está. Ahí están para el mate. Ah, bueno. Buena, Rocky. Esa era la de Rambo, bueno, estaba re perdido, chao. Ya como lo habíamos puesto, profe. Ah, igual se llama. Ahí se pinchó. Como igual. No se le escucha nada, bro. ¿Cómo se llamaba el cliente? Ah, que ahí le tenían que poner el Hablando desde el centro. Salga de El la cueva, profe. micrófono lo tiene en Uguardeche. Vamos, API. Ahí arriba le tenías que poner, mira. Ahora sí. API. No, te vayas muy atrás de todo, ¿no? Ah, Sí, quería escuchar el tema, pero lo tuve tapado, dado que los alumnos se pinchó todo. bailando el profe. Estaba boxeando ahí al Juan. Fue la cara del Fernando y tenía que pegar. Al gato, al gato. ¿Qué pasó? Acá, profe, que ¿cómo va? 80-80 Ponés, está. ahí tenés que poner API. API. En vez de listar, API. Ah, no, ahí. ¡No! Tiene que borrar listar. ¡No! Ponela, ahí está, muy bien. Ahora sí. Ponele el telefuge. ¿Y si es lo que hice? No se encuentra con 804. Uy. Vamos al código a ver qué pasa. No puedo poner la canción así, se pincha como si fuera roto y acá un meta golpear y le pone la canción. Claro. Para. Anda el control.
Cliente controller. Vamos, vamos, esto sale con cure. Example, tenés que poner mapping, perdón. Example. Pero para, cuando yo te diga le vas a dar play, déjalo listo. Cuando yo te diga, Vale. lo ejecutamos, así festejamos todo de la aplicación que han hecho ambos, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Vámonos, man. Pero esperen, esperen, cuando yo, no se adelanten porque me puedo enojar. Y estamos todos a prueba. Pero, o sea, levantá el proyecto, dejalo listo con la URL y no le des el enter hasta que yo no te diga. Ahí, ahí. Ah, está en vivo, más vale que funcione porque... Te están esperando en el counter. Sentí, sentí, sentí. Ahí se prepara. Dale, entra, dale, entra, que con este son campeones. No. No, mira, listar línea 26. Tiene. No, ¿qué pasa? Client, dice client. Dice, así salen el coso. Ah. A ver, vamos, vamos a ver el error, damos el error. Estaba confiado que lo iban a hacer bien los chicos. Sí, así salen el apunte, ¿verdad? Y debe estar bien, si están en la punta, sí está bien, pero vamos a ver qué han escrito ustedes, porque... Subió mal el coso. No, no, no dejaron... El Rocky Es se culpa del puso. apunte, ¿eh? El Wario. A ver, fijémonos en la consola. ¿Qué dice la consola? Vamos, vamos a la consola. Ahí está. Eso, a ver, ¿qué dice? Dice. Cliente, 2. Cliente. Vamos de vuelta ahí. Vamos al controller, lo tienes que estar juntando con cliente. Da la casualidad que estás fallando en el mismo lugar. Acá se llama cliente. Revisemos listar, a ver cómo está ahí. Listar, ¿está en singular o está en plural? Singular. No, no, en el apunte. Vamos al control. Revisemos el No, control. en el apunte está singular también. También. Sí. Vamos al control. Todo en el control. Example. Y vos después pusiste listar. A ver cómo está en Google. Sample, listar. Porque ahora no está listando nada directamente. Viste que antes listaba para editar, por lo menos. Baja, baja. Como estamos trabajando con Time My List, por las dudas le vamos a agregar a nuestro model, vamos al proyecto, vamos al model, al entity, o sea, cuando digo model es el entity. Okay. ¿Sí? Ahí le vamos a agregar lo que sale en el apunte, que es el implement, después del cliente, implement, Abajo. al lado. Ahí, implement. Serializable. Ahí está, ese. Y ahí lo importás, lo editas, le clic. Dale. Igual ya lo importé, le puse el control espacio. No, no, pero no figura. Este.
No, no, una cosa es importarlo, agregar el método que él te pide, me refiero. Eso ya está. Ahora, si existe un logo, agregalo. ¿Viste? Eso. Guardalo. Probalo. Detener el proyecto y probarlo. Y no le deja entera hasta que le ponga música. No, 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 pruébenlo porque evidentemente ya se pincharon tres temas, dos temas. Por el clásico. Esto no, no tiene. Y les queda una vida. Es un 5. Es mal. ¿Qué hice? No encuentra la página. Porque para mostrar. Es raro porque copiamos el código como está. Qué buena. A ver, vamos a revisar el código. A ver si es cierto. No se le puede con paréntesis por ahí, una cosa loca. Este cerralo, identity cerralo. Este. Ya está cerrado, ¿no? No, la pestaña me refiero a cerrarla para que no esté molestando. Acá estábamos trabajando con long. A ver, vamos a revisar que esté con long la interfaz. Con long, está perfecto. Eso lo cerramos. Punto de que estuvo tanto eso. Todo con la misma máquina en mano. Cliente. Mati, ¿te acordás? Comentemos o borrate lo de, mira, anal fórmula, anal listar, perdón. Anal listar, borrate esos dos, el editar, eliminar, dejarlo en algún, no, que no se comenta así. Se hace con mayor, en Sí. rayita, rayita, así se hacía. Ah, ya fue directamente lo corto, listo. Sí, por eso te digo. O cortalo, ¿viste? Guardá así, guardalo como está. Y levántala. Probemos a ver si anda otra vez en el mismo lugar. Sí. No. No. Entonces hay algo mal copiado. Listo. Bueno, entonces eso volvió. Eso estaba bien. Entonces. Vamos a revisar parte por parte. No pude poner la canción, entonces. Qué raro. Ahora, vamos a revisar entre los tres. Y abrir el apunte. Creo que la encontré, bro. ¿Seguro dónde está? Ah, tenés toda la razón del mundo. A ver si es. ¡Qué crack! ¡Qué crack! A ver si Comprobado. cómo funciona. Vamos, Hace Mati. falta consultarlo, ya me voy a mudar. Mati. En realidad se lo dije Ah, por WhatsApp. eso lo he hecho todo. A ti. No. A ti vamos. Y al Fernando le hacen hinchada. Ahí está, profe. Ah. Ahí está, ahora. No. No. No.
Esperá, Sí, me había puesto la música y todo. el Fernando estaba bien, está saltado, ya sabes, sacó los Claro, nenes ya y estaba todo, boludo. saltando, ¿eh? No se guardó nunca. No, sí, ya sé. Vamos a revisar. A ver, dice que no está encontrando la página. Aparentemente está bien lo que estamos haciendo. Pero hay una mala ruta. Bueno, vamos a revisar ahí. Vamos a ver la ruta de arriba. El formulario. Vamos al formulario. Eso está bien porque fue al formulario, ¿viste? Un poquito a cargar y eso entró. Está bien. Acá, example form. Eso. Entonces lo que hay que revisar es el controller, porque ese está bien, sample form. Ahí. Ese. Le diré. Ahí, que no, no se está poniendo un puntito, nada. Así como voy a pasar con el each, que está pasando acá. A ver, a ver. Fernando, yo sé que vos sabés. Me puedes Estoy generar mirando, dudas. profe. Más te vale. Les quedan 15 minutos, no los quiero presionar más. No, son Se 5-2. pasó re rápido, la verdad. Y se va a pasar más rápido que 5, estos 15 va a haber. Va a pasar No más quiero rápido. meter presión, pero se va a pasar más rápido. Tomás, no quiero meter presión, pero acá pasó un minuto. Ahí nos falta una un punticom, ¿no? Ah, no. Tiro, el Fernando dice, yo sé que los puntos y coma van, así que por las dudas digo, como para que vean que participo. ¿Es así? No, Exacto. A ver, ahí dice que encuentra el form. Si no encuentra nada, redirige, redirect. En escrito, bien, example, listar. Mándame arriba, voy a ver línea por línea. Vamos a empezar con el listar. Sabemos que el listar está funcionando bien, pero lo vamos a ver igual. Yo te dicto, o sea, yo lo vi leyendo y vos lo vas revisando en la Dale. pantalla. Además, los dos lo van a ir a dos, o Ajá. sea, tienen que salir. Entonces tenemos el private y cliente servicio, que es cliente servicio auto wireless, la anotación arriba. Ok, eso Sí. se sabe que está, si no, ya hace rato hubiera saltado todo. Después tenemos public string listar y arriba un get mapping listar con la Sí. barra. Después dentro del public tenemos un parámetro que se llama model, que se llama modelo, la variable. Sí. Modelo atributo, que tenemos cliente en singular. Sí. Ah, bueno, gracias. Estaba esperando que pongas. Coma. Sí, no queda otra porque son parámetros. Hay que poner coma. Cliente punto servicio y estar cliente. No, es el cliente servicio sin punto. Exacto. Está bien, está atento. Vamos abajo. Modelo punto atribute. Título punto listar cliente. Eso. Coma cliente. O sea. Claro. Título, coma, listar clientes. Sí. ¿Estamos? Bueno, Sí. bueno. En realidad, como son, esta parte es muy raro que la hayan pifiado. Lo que me interesa más que nada es que estén el título que diga título. Sí, porque lo otro es. Bueno, y retorna un listar, que es la plantilla. Sí. Bueno, No. después tenemos. Se estaba muriendo. Public string persistir. ¿Estamos Sí, ahí? sí, sí. Arriba tenemos un post mapping con la ruta barra form. Sí. En los parámetros tenemos un cliente del tipo cliente y un acceso en status llamado status, estado, perdón. Sí, está. Después tenemos cliente servicio punto save
Y le pasamos al cliente para persistir. Estado punto is complete. Es un método, así que terminan los paréntesis. Tengo que verla yo porque no me dieron lo que escribí. No, me perdí en dónde. Ah, sí, en los Terminando. paréntesis, sí. Ahí, ya todavía el comienzo. Return. Vamos a poner acá un redirect. Dos puntos. Example. Dos puntos. Barra. Example. Barra. Listar. Y puntico. Y así. Eso está perfecto. Listar está. Vamos al guardar. Tenemos un get mapping barra form, ¿cierto? Sí. Y tenemos un método dice public string, guardar cliente. Y le Model, pasamos model. parámetro modelo, model, ¿sí? Model, model, ajá. Perfecto. Model add atributo. Atributo, bueno, es decir, atributo. Título, guardar cliente, ese es el título. Sí. Y después tenemos cliente. Cliente igual a new cliente, lo instanciamos. Quedan con los paréntesis al final, todo esto, no falta Sí. nada. ¿Sí? Model add attribute, y le pasamos, le hacemos el colector que es cliente, entre doble comillas, Y la variable. y la La variable variable cliente. cliente. Aquí estamos retornando un form, ¿verdad? Sí, está bien. Después tenemos public string editar cliente, ¿sí? Sí. Que tiene un get mapping arriba, la anotación, Sí. donde tenemos barra form, barra y entre llaves el ID. Bueno, en los parámetros ustedes tienen un long ID y un model model. Y adelante del long, arroba pato variable, value ID, entre comillas. Sí. Bien, eso me gusta. Estén los dos. Cliente igual a nulo. Sí. Y preguntan, if, si ID es mayor a cero, al cliente le buscamos el ID. O sea, cliente es igual a cliente servicio, punto, obtener por ID. Ahí. Y el ID. Si no, le va a retornar redirect punto barra example barra listar Sí. punto y coma. Fuera del else, le dicen eso. Sí. Tenemos model punto atribute, add atribute título barra modificar cliente. Y abajo model punto add atribute cliente y le pasan el cliente. Sí. Por último, eso va a retornar un form. Sí. Y nos queda el último método que es el public string borrar, el cual tiene un get mapping arriba, barra eliminar, barra entre llaves el ID. Y el asterisco. Como el asterisco. Hay un asterisco al principio. Estoy viendo el código, no tiene ninguna asterisco. Acá sí, en el código. ¿Dónde? Justo en tu máquina figura un asterisco. En Get Mapping, no, pero en el código del programa. Estoy en ¿Dónde? el programa de Matías, está bien. Barra eliminar, barra las llaves, ID. ¿Y el asterisco? No, yo pensé que decía arroba Get Mapping, está el paréntesis y hay un asterisco, digo, ¿no? No, 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 no. no. Para que este chico no sepa distinguir entre lo que es un arroba y un asterisco. No, yo estoy viendo el proyecto del mat. Pero no tengo un asterisco, ¿eh? Pero si ¿No yo un estoy en la asterisco máquina de ese? mate, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde ¿Acá? está el asterisco? Ah, no, no es un asterisco. Ese. Es una comilla. No, no es por nada, pero nos quedan 10 minutos. Bueno, tenemos el path variable, el arroba, es el de internet, por las dudas les aviso. Sí, está bien. Value igual a ID, entre comillas, long ID, model, modelo. Perfecto. Y pregunta, if, si ID es mayor a cero, cliente punto borrar cliente por ID,
Le pasan el ID. Fuera del kit, redactamos. Redirect, entre comillas, siempre está bien. Punto y coma, barra, example, barra, listar. Punto y coma. De más está decir que el controller está perfecto, entonces se le han echado en la vista. Vamos a ver a la vista. Vamos a la, al listar y después al formulario. Es muy probable que acá haya problemas. ¿Cuál estamos? ¿Con el listar? Perfecto. XMLNS, dos puntos, TH, igual a, entre comillas, HTTP, dos puntos, barra, barra, www.timelink.org. Eso no hay problema porque está todo bien puesto. Después tenemos el UTF, menos 8, y la barra de cierre, bien. Título. Sí, tenemos título. TH, dos puntos, text, y le paso el título. Eso está bien. Pero no te corras porque... Título. Después del título tenemos cierre el head y después el body. H1. TH. Text. Título, lo mismo porque es el mismo, es el, está idéntico. TH, dos puntos, HR, la A. Pero eso funciona. Esta no la revisaría porque sabemos que funciona bien. ¿Ven que por, cómo sé que funciona? Porque Mati la abrió. No, no sé si. Sería No, 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 la vamos a revisar porque no cargó. Nunca cargó nada, Mati. Bueno, arroba. ¿Están las llaves puestas? Sí, no hayan puesto paréntesis por ahí. Arroba example barra form table. A ver la tabla que estoy viendo acá. Haceme clic en la tabla principal. Hacia la etiqueta principal. Ahí baja. Está la. La abrí y cerrar. Ahora, el tbody. A ver cómo está el tbody. ¿De dónde hasta dónde? Ahí, ahí. Y el head. Eso está bien. Faltan 7 minutos. Ajá. Después tenemos el TR. Tenemos TH, dos puntos, each. Igual a 10, dos puntos, cliente. Después tenemos un TD. Los TD tenemos TH. ¿Sí? TH, dos puntos, text. Lo que quiero controlar, que no se me haya echado. Está bien escrito. TH. TH sigue. Cerré. Acá no encuentro nada raro. A ver, vamos al formulario y si no, pásame el código. Formulario. TH, dos puntos, text, título. Esta parte es importante donde tenemos el form. TH, ahí está, mira.
Adelante el action mode TH. Acá. Adelante el TH. Para, El, ¿sabes que perdón, del después action. No le estoy, no estoy claro. Adelante el action mode TH. ver? Lo estoy buscando acá en el. Ahí es donde Ah, está el cursor, justo donde está de el cursor. acá. Para el TH, dos puntos. Esa es la primera diferencia que hemos encontrado. Probalo. Al tener el servicio y lo levanta. No, no debería ser este el problema. Porque no estás entrando directamente al listar. O si entraste al listar. Ahí está el formulario. A ver, entra al listar. Quedan 4 minutos. Oh, bueno, más. Claro. Agregame, watch. Bien. Vamos, manao. Cargate al Fernando. Oh, no, man. En la última. Cargar Fernando como otro registro. Cargar. Ah, bueno. Y voy poniendo la nota, voy poniendo la nota, así ya. Acá se graba. Y poner tu nombre. Desaprobado, Cargar. hermano. Cargate vos y el Fernando. Cárguense los dos. En la tabla. Y con música de fondo, esos son los únicos clásicos. Qué calidad la música. Está mía. Ahí está, más. La música de fondo. Acá le ponemos Fernando. ¿Cuál era el apellido de Fernando Barroso? Barroso, sí. Se puede editar el Fernando, fíjate. Sí. Barroso, crack. Estoy en la inquietud de ponerles 9 o el 10. ¿Qué hago? Y acá le está esperando las costillitas, Ah, y profe. la mollejita. Ver, mandame la foto algún. Ahí. Y acá yo decido, queda 1 minuto para decir qué nota le ponemos. Buscan en Google una molleja. Ah, sí. Tramposo. Ya, te va con un 7 ahora. Eres Bueno, malo. chicos. No tiene estilo, no tiene nada, pero funcionó. Le vamos a dejar el día. Gracias, Dale. profe. Le vamos a dejar el día a los Gracias, dos. Organizado, le han puesto onda, todo. Que la pasen muy bien. Cualquier cosita, saben que igual pueden contar conmigo. Así que bueno, gracias, felices profe. vacaciones, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, Crack. profe. Que esté bien. Okay, chicos, que la pasen Aguante muy bien. River. Ahí seguimos adelante. Agrégueme al Steam. Pero no, pasame ahora, pasame ahí, poneme Fernando y poneme tu cuenta. Bueno, creo que es Golden Freezer. Y el Mati, si tiene cuenta. Nada más que el Mati es más de Acá. Minecraft, este tipo de juego, pero. Agrégueme, profe. Ahí salí en el Pero. chat. Dale, dale, ahí. Mati, vos también pasame tu. Si tenés para Steam y hacemos algo. Bueno, vale. Listo, nos vemos chicos, cuídense. Chao, profe. Nos vemos. Gracias. Éxitos. Éxitos.